Venimos al Cusco, al Museo Inca de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Mi nombre es José Vitancio. Estamos hoy, 21 de marzo, nos encontramos en esta última sala de exposición de instrumentos musicales prehispánicas o precolombinas. Como acá se ve, aerófonos, hidráulicas sonoras, en quechua misquipuitus, membranófonos y siglófonos. Dentro de estos, tenemos ahí más de 30 piezas originales en esta exhibición. Hay libros, más de 10 libros, desde 1912 del francés Dacour hasta 2000, este libro del francés, libro del alemán. 30 años de investigación con radiografías así. Ah, perfecto. Sin más preámbulo, vamos a iniciar la demostración objetiva. Botellas silbadoras, Inca y pre-Inca. Estas piezas podemos apreciar en este libro de Walter Alba. Es Inca con diseño geométrico polícromo. Es pre-Inca. En cambio, esto es en la primera sala. Es una botella silbadora antropomorfa. Monócroma, representa a un pescador, canta como gaviota, gaviota en quechua, le quecho. Uno cuando viene a Cusco, visita a San Sebastián, justo en la explanada vamos a ver le quechos, varios cantando así. En cambio es un perro, el perro sin pelo, como este, ¿eh? El perrito, el cuerito, y habla como perro, a la vez como lobo. Atrás, cuando mueves despacio, puedes sentir cómo respira. Como si tendría ahí un espíritu viviente. Y luego ladra. También tenemos águila. Águila cernícalo. En quechua es anca quilicho. Para que tenga un poco más fuerza el agua, mucho tiene que ver el agua. Nivel del agua, así. Y también las formas que hay que mover, más con más fuerza, con más ganas, con más voluntad. Las aves del aire. Chimú, 800 años después de Cristo aproximadamente. Es loros, mochica. 100 años después de Cristo, papagayos. También tenemos jaguar, más o menos de 1200 años antes de Cristo. Jaguar o torongos, ruge. Ahí está este picatierra. Pájaro carpintero, diría. Pájaro carpintero. Es bonito. Es un pajarito gorrión en quechua pichincho, bonito color. Sonidos de la naturaleza, de las aves, para música ritual, ceremonial, funeral, para regalos o para estar en contacto con la naturaleza, como también para regresar a casa. Aves, como también personas, una mujer, un varón, dualidad. Como sabe, antiguamente no había comunicación como ahora, redes sociales, celular, con la voz. Vamos a tener a Mateo. Mateo tiene que conectar con la misma, como emite la voz de la persona, tanto femenina como como el masculino. Voz de varón. Ahora, aquí tenés en cuenta una hermosa casa, más o menos similar a este estilo, que es arriba que se ve, paja y es adobe. Y la papa, dos jilgueros, puquio, emite sonido de manantial, agua.
dos jilgueros en quechua e iñas. Este es magnífico, es maravilloso eso. Hablando de aguas, hay otro que echa agua. Vamos a apreciar aquí del Inca. Esto es una hermosa vasija simuladora. Una botella antropomorfa representa a un personaje sirviendo bebida o realizando ceremonia. Arriba lo quiero, Inca, este. Este hombre va a servir una bebida. Tal como decía, el agua mucho tiene que ver. El agua hay que calcularlo. El agua es muy importante, el nivel del agua. En este caso de objetos musicales. Ya está. Ahí sí. Ese está en el momento, en el preciso. Ahora, va a servir el hombre una bebida. Si está es chicha, chicha, o café, café. Ahí está agua. Agua va a servir. Y luego va a aumentar. Ese aumento nosotros aquí en Cusco llamamos yapa. Y no sale. La yapita. No sale. Ahora va a ser como el efecto de lo que está sirviendo la bebida. Vamos a ir goteando. Luego como pájaro. Pájaros. Ah, sí. Esas son las hidráulicas. También hay colibrí. Hay un colibrí que es bonito. Inca también es. Esto vamos a ver en este hermoso libro. Ahí está. Este es. Inca, colibrí. Esto hay que hacer cuatro veces así. Ya está. Eso en cuanto a las hidráulicas. Muchas aves. Eso, plumas de cóndor. Macho, hembra. Viento. Viento. En quechua era. Viento, ahora, trueno, trueno. En la lluvia. Sonido de la naturaleza, que es muy fascinante. Similar a eso, suena sonido de estos hermosos pututus, nombre científico, Strombo Galeazzo. En quechua, Anga Quepa. Huela quepa. Obviamente son nuevos, modernos. Ahí atrás son las más antiguas. Esta colección. Suena así. Va a llamar o contestar. O macho y hembra. Anga quepa, huela quepa. Y no pesa. Bonito, es espectacular. Quenas de hueso, de llama. Pelícano, alpaca. La tibia del cóndor. Inca, es pre-inca, que una chincha, que una ceremonial. Este es maraca chamánica, viento. Sonido magnífico, a veces terapéutico. Hay unos pequeños silbatos que son pitos o los colibríes, hembra y macho. Siempre cuatro veces la hembra. Estas colibríes. Para terminar, esta hermosa ocarina. Esta hermosa ocarina es una ocarina antropomorfa que representa a una figura femenina, Chavín,
como cuatro agujeros, más o menos tiene 1200 años antes de Cristo, Pachamama. Madre tierra donde se cultiva maíz, otros productos importantes para la vida. Instrumentos musicales incas o pre-incas o instrumentos precolombinos, estos son réplicas fascinantes, bellas réplicas. Un trabajo de investigación haciendo originales, copias. Si les gusta, como decía, es una exposición interactiva, ustedes van a participar. Vas a tocar el oro. Mi amigo Luis, espacio atrás, adelante, rápido. Rápido. You can say eagle. It's easy. Bach, slowly, for fast, more fast. Chimu culture, water, and say. You can try this. Man calling. Really amazing. Inca musical instrument, whistling battle. Para terminar, voy a tocar este. Es un pendiente de los amigos, los queros. Ustedes que probaban mis saqueros. Acá tenemos vista, estamos dentro de la. Nació un quero, región Cusco. Muy bien, gracias por el tiempo, por su atención. Gracias. ¿Quieres ser parte de la familia nativa? Ven a explorar juntos la sabiduría de la naturaleza viviente, la sabiduría y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas y sé parte del cambio planetario. Muy bienvenida, muy bienvenido, te esperamos. Si te gusta nuestro contenido, por favor, dale me gusta al video, suscríbete a nuestro canal, hazle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido y por supuesto comparte en las redes sociales. Estaremos muy agradecidos. Urpillay Soncoyay.